y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les voy a compartir un maquillaje para todos los días. Un maquillaje no tan maquillaje, como si no trajéramos maquillaje, pero pues sí vamos a usar. Voy a compartir lo que yo utilizaría personalmente y esto es para las chicas que no les gusta un maquillaje tan cargado, así que espero les guste y vamos a comenzar. Para este video voy a estar utilizando diferentes productos y lo primero es comenzar con una piel completamente limpia, hidratada, y a mí me gusta utilizar serums o lo que tengas a la mano para hidratar un poco tu cara. En lo que estás haciendo la ceja o cualquier otra cosa que ocupa un poco más de tiempo, puedes aplicar serums o algo en tu piel para que se vaya hidratando un poco. A veces me gusta aplicarlo con los dedos, a veces no, depende. Este que estoy utilizando me llegó en la cajita de Fat Fit Fun y es de la marca Radical. Es como gotas para dar brillo, un glow a tu piel. Como lo que queremos es un maquillaje para todos los días, a lo mejor queremos que la piel se vea hidratada y no tan maquillada. Vamos a comenzar con las cejas. Vamos a aprovechar el tiempo y en lo que, miren, esto ya se está, como que lo está absorbiendo mi piel. Ahora voy a estar aplicando este producto de Too Faced, que es el Lip Injections. Este lo que hace es como hinchar un poco tus labios. Entre más apliques, más te va a arder, literalmente arde. Este es para las personas que queremos los labios un poquito más gruesos. Es temporalmente esto, no crean que dura tanto tiempo. Ahora, en lo que esto hace efecto, voy a estar utilizando este producto de CoverGirl, que es Easy Breezy Brow, y es en el tono transparente. Lo que voy a hacer es peinar mi ceja, más o menos darle la forma que quieres. No sé si puedan ver, pero hace efecto, me arde y se están hinchando. Ahora voy a utilizar un lápiz para las cejas. Es más recomendable que utilices un lápiz porque tienes más ventaja de que no va a quedar tan marcado que si usas la pomada. Ahora lo que voy a hacer es llenar ligeramente. No te quieres salir de lo que sería tu ceja y quieres usar la punta, algo así natural. Haz de cuenta que tienes miedo que se te acabe el lápiz. Como aplicamos el gel antes, eso ayuda a que los pelitos estén más acomodados y no apliques tanto producto. Voy a regresar y voy a aplicar un poco más de gel. Ahora, para la piel, a lo mejor no quieres aplicar la base pesadota. Yo tengo una mejor opción. Si tienes que aplicar un primer, te puedo recomendar este de Porefessional o este de Milk Makeup. Los dos son muy, muy buenos. Siento como que ayudan a borrar un poco los poros. O también este de CoverGirl. Suaviza el resto de la piel. Yo voy a utilizar este de Milk. Más que nada para rellenar los huequitos que tiene uno, piel de naranja. No sé si puedan ver, pero matifica bastante bien. Ahora, para el maquillaje de todos los días, el corrector lo voy a hacer al último, ya que quiero que sea el que más resalte, pero sin maquillar tanto mi rostro. Para este maquillaje, quieres utilizar únicamente productos en crema, es lo que más bonito se nos va a ver. Yo tengo estos productos que me los enviaron hace tiempo de esta marca. Tengo el tono 03 y 01, pero se supone que son como correctores y me gusta en el formato que viene como con la esponjita y el producto viene aquí. Yo lo que voy a hacer es, voy a utilizar este como contorno sin aplicar tanto. Acuérdense que es un maquillaje sencillo y con este mismo puedes ir difuminando si así lo deseas. No lo voy a difuminar yo aún porque voy a estar aplicando en el resto del rostro del otro tono, que este me va a servir como base. Pero este únicamente, miren, nada más lo tienes que sacar y darle unas vueltecitas. Este únicamente donde tengo más rojez, como aquí. Vamos a comenzar a difuminar esto, tono que tú quieras empezar. Y esto no te debe de llevar tanto tiempo porque no estamos aplicando demasiado ni tampoco queremos una cobertura exagerada. Simplemente queremos darle color y un poco de forma a nuestro rostro para que no nos veamos tan maquilladas pero tampoco tan pálidas. Aquí sí puedes jugar con los colores y más o menos mezclarlo. No necesariamente quieres que se vea la raya aquí. Si crees que necesitas un poco más, puedes aplicar, o si tienes imperfecciones, a corregir. Pero les digo, yo no tengo tanta decoloración en mi rostro, simplemente quiero darle un poquito de color y jugar con la forma. Ahora sí, de corrector, tengo este de Kat Von D, que es muy buena cobertura, y también este de NYX.
voy a utilizar el de NYX. No quieres utilizar un corrector que sea demasiado claro, porque queremos que se vea natural nuestro maquillaje, ¿verdad? Con la brocha pequeña o otra brocha que tú tengas, vamos a difuminar las pestañas hasta el último. Yo en mi caso tengo un poco de rojez en esta área, entonces voy a corregir un poco. Apliqué en el puente de la nariz un poco para iluminar. Les digo, no queremos que se vea tanto. Y hasta ahorita eso es todo lo que tenemos que ir haciendo. Quieren corregir la ceja, pero es un maquillaje sencillo, entonces no ocupamos. Voy a aplicar un poco de rubor y este también va a ser en crema. Este es líquido, un poquito solamente. Este ya lo he utilizado y me gusta para así maquillajes sencillos. Pero miren, una gota es demasiado. Una gota es muchísimo. Para el maquillaje de todos los días es importante aplicarse un poco de rubor, muchachas. Yo sé que hay muchachas que no les gusta el rubor, pero sí se ve bonito. Bueno, y ahora, si quieres que te dure esta cremosidad en el rostro, tienes que sellar un poco porque si no se te va a ir, te lo va a comer la piel o vas a estar muy grasosa. Yo te recomiendo este polvo, es una base en polvo de MAC, se llama Studio Fix. Yo tengo el tono C35, un poquito solamente, y únicamente vas a aplicar en el área donde sudas más por lo regular. Casi nada ahí, y con un polvo que tú tengas a la mano vas a sellar esta área. Por lo regular este es el área donde batallamos más, o yo no sé ustedes, voy a sellar la parte de arriba igual. Para que no se nos vaya a salir la ojera a mitad del día, con esto estás protegidísima. Ahora sí, voy a aplicar iluminador y después voy a rizar mis pestañas. Si no quieres hacer esta parte o si quieres aplicar un iluminador en crema. Con la misma brocha que te aplicaste el polvo, casi sin nada, nada más. Una pasada todo para que no se vea muy marcado. Ahora sí, riza muy bien tus pestañas en tres pasos para que no se te vayan a... Para que no se vaya a ver la raya donde marcaste. Ahora, si estás batallando como yo con las pestañas que no se te enchinan o se te caen o las tienes muy chiquitas, que no se te quede el rizo, quieres aplicar primero una máscara de pestañas a prueba de agua. Y yo tengo esta de Maybelline, que es la Turbo. Esta siempre la he utilizado cuando sufro con mis pestañas. Vas a aplicar esta para que cuidemos el rizo. Ahora en este paso yo no quiero que se me vayan a hacer grumos, entonces voy a ir cepillando con otra brochita. Si tienes muchas pestañas, ya la hiciste, también apliquen en la parte de abajo, pero asegúrense de que están aplicando bastante en lo que son estos tres pelos que tiene uno al final, porque ahí se ve bonito al principio de la pestaña también. Ahora sí, les puedo dar un consejo, un lapicito negro y lo van a tomar y en la colita del ojo van a tratar de hacer una rayita chiquita, lo más chiquita que puedan, y en el centro. Eso es para que no se vea tan pelón el ojo y lo hace que sea un poquito más grande. No es nada, es cualquier cosa. Un puntito negro ahí, y si quieres lo puedes jalar con la uña para que se vea como una, como que es una pestaña extra. Y acá igual. Si se trata de un maquillaje de todos los días, yo prefiero utilizar un lápiz y con eso maquillar mis labios. Con este color que tengo es muy, muy, muy parecido al color natural de labios que tengo. ¿Quieres buscarte uno parecido? El que tengo es de Boreography y Heather Berry. Para terminar este maquillaje, quiero recomendarles este producto de Pixi, que es el Glow Mist. Y este te deja la piel súper hidratadita. Me encanta este producto. Este ya es de la, no sé, la segunda botella o más. Porque me gusta bastante y deja, no sé, mira, así se queda la piel, así de bonita. Ahora, si quieren limpiar la ceja, si no, así está bien. Así sería el maquillaje, una opción. O puedes aplicar un poco de bronceador, aplicarlo en lo que es la cuenca simplemente. No te toma nada hacer este paso. Como ven, este es un maquillaje muy, muy sencillo. Si quieres aplicar iluminador, les digo, es dependiendo el tiempo que tú tengas y los pasos que quieres
les digo, esto es dependiendo el tiempo que tú tengas a la mano y los productos que tú quieras utilizar. Yo les estoy compartiendo los productos que me sirven bastante y pienso que eso es esencial, utilizar productos que sean buenos para que nuestro maquillaje sea más rápido. Hay unas bases que son muy fáciles de utilizar y hay otras que son un dolor utilizarlas, unas que no se difuminan bien, unos correctores que no se difuminan bien, y como ven, ni siquiera apliqué base, únicamente apliqué, se puede decir que sí, pero no, ni bronceador, no apliqué nada de bronceador, únicamente productos en crema, y no sé si pueden ver, pero aún se ve mi piel, se ve a través mi piel, y este iluminado que se ve bonito, pero cuando pasa como un ratito, como que se sienta más el producto en la piel, entonces tómalo en cuenta. Bueno, muchachos, espero les haya gustado mucho este video. Esperen más videos así, con diferentes productos. Más que nada los productos y técnicas también quiero mostrarles, pero en esta ocasión sí quería compartir estos productos. Gracias, ojalá les haya gustado otra vez. Y nos vemos en el próximo video.